Buenos días, Ecomundo. Ojalá, 4RD. En su primer discurso al frente del Congreso de los Estados Unidos, Donald Trump expresó que debe reforzar el sistema migratorio que busque mejorar los trabajos y salarios estadounidenses, reforzar la seguridad de la nación y restaurar el respeto a las leyes, a la vez que destacó el sistema de migración el cual debe reformarse para estar orientado en los méritos. Y formuló que naciones alrededor del mundo, como Canadá, Australia y muchos otros, tienen un sistema de inmigración basado en el mérito. Es un principio básico, destacó, que aquellos que buscan entrar a un país deben ser capaces de mantenerse financieramente a sí mismos. Sin embargo, en Estados Unidos no seguimos esta regla estirando los recursos públicos de los cuales nuestros ciudadanos más pobres dependen, destacó durante su primer discurso ante el Congreso. De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias, comentó, nuestro actual sistema de inmigración le cuesta a los contribuyentes estadounidenses muchos miles de millones de dólares al año. Si cambiamos nuestro sistema actual de inmigración, destacó, de habilidades bajas y en su lugar adoptamos un sistema basado en el mérito, tendremos muchos beneficios. Nos salvaría innumerables dólares, subirían los salarios de los trabajadores y se ayudaría a las familias que luchan por llegar a la clase media, incluyendo las de inmigrantes. El nuevo Ejecutivo de la Casa Blanca aseguró que es posible trabajar en conjunto demócratas y republicanos para cambiar el sistema migratorio mientras se persigan los siguientes metas y objetivos: mejorar los trabajos y salarios de estadounidenses, reforzar la seguridad de la nación y restaurar el respeto a las leyes. Aliados del presidente estadounidense han esbozado propuestas que bajarían dramáticamente las green cards, las tarjetas de residencias, que permitan la residencia legal en estados unidos una reciente propuesta de los senadores republicanos por arizona tom cotton y por georgia david perdue reduciría la inmigración legal a la mitad en la próxima década aunque consideró que el discurso careció de detalles y medidas concretas carl luna profesor de la facultad de ciencias políticas de la universidad de san diego destacó que el tema migratorio fue uno de los que el presidente ahondó un poco más. Indudablemente una de las cosas más detalladas que dijo fue en inmigración, al plantear el enfoque de girar un sistema migratorio basado en méritos, destacó Carl Luna, aunque por supuesto no existen especificaciones y habría que ver si se ajusta a la realidad de los Estados Unidos y las diferencias con Canadá y Australia. El nuevo Ejecutivo de la Casa Blanca hizo referencias a estos sistemas de Canadá y Australia, el cual otorga visas a migrantes basándose principalmente en las habilidades laborables del solicitante. Para muchos analistas, el presidente avanzó sobre el tema migratorio, aunque al igual que otras de sus propuestas en términos muy generales. Aunque volvió a reiterar la promesa de construir el muro, sobre el cual han seguido fundamentando su discurso, a su vez de asociar la inmigración a la criminalidad y las drogas. Mientras tanto, se han adoptado algunas medidas ejecutivas y administrativas que han puesto en marcha una escalada del sistema de deportaciones masivas que ha encontrado resistencia en las comunidades de inmigrantes indocumentados. En términos generales, los analistas consideran que el discurso se centró más en el aspecto emocional, que con una tonalidad diferente, más suave, aunque no avanzó en detalle sus iniciativas, mantuvo su discurso de campaña. No obstante, el abandono de esta retórica discursiva le ganó el respaldo entre los republicanos, lo cual es muy importante ya que es hora de concretar para el nuevo Ejecutivo las medidas legislativas. Para lo cual hay que entrar en los detalles y los acuerdos que llevan tiempo, sobre todo por las dificultades de concreción, tanto por las limitaciones de los recursos económicos como por el carácter ambicioso y complejo de las mismas. Vamos arriba, volvemos en breve y continuaremos analizando estos aspectos relativos al discurso en relación a al tema inmigratorio, los indocumentados, y qué aportan los indocumentados a la economía norteamericana y sus diferencias con Canadá y Australia. A estas alturas, sus predecesores, los presidentes anteriores, llegaron a este momento de su mandato con iniciativas legislativas muy avanzadas y el presupuesto bastante definido en sus líneas centrales con un nivel de aprobación ante la población bastante elevado. Habrá que esperar las próximas semanas y meses para ver cómo se logra articular estas iniciativas en términos de leyes concretas y cómo se va a completar el presupuesto, sobre todo en relación al ambicioso plan eh, de inversiones en infraestructura, el, de ampliación del gasto militar, y de reducción de impuestos, tomando en consideración el techo de la deuda. Y otros aspectos, eh, eh, digamos, difíciles de encajar en relación a cómo eh, plantearse el, el, el cambio y eh, el todo el tema como, como se ha planteado de derogar la ley Obamacare, que no es sencillo desde el punto de vista financiero, y desde el punto de vista de la base de los Estados de los gobernadores eh, y de los legisladores en sus respectivos estados. Al mismo tiempo, eh, es importante tomar en consideración que en el día de ayer se puso a circular un importante reporte del Instituto de Política Económica y Fiscal, ITEP, por sus siglas en inglés que da cuenta de que los indocumentados aportan a la economía norteamericana 11.740 millones de dólares en impuestos a los Estados Unidos. De manera que esta contribución de los 11.740 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Estados Unidos, según este reporte, y es importante, sobre todo, porque el informe pone de relieve que los indocumentados pagan el 8% de sus ingresos en impuestos locales y estatales, a diferencia del 8,7% del contribuyente promedio. Es decir, que hay una diferencia muy pequeña. Y del 5,4% y de corresponde el, al 1% más adinerado del país. Teniendo en cuenta estas cifras, el ITEP considera que los impuestos que pagan los cerca de 11 millones de indocumentados que se calcula residen en Estados Unidos están a la par con los del contribuyente promedio en los Estados Unidos. Y esto es muy relevante. Es decir, el 5,4% del correspondiente al 1% más adinerado del país y el 8% de los ingresos de impuestos locales y estatales. El reporte indica que si se aprobase una reforma migratoria integral, las contribuciones en impuestos estatales y locales de los indocumentados se incrementarían en cerca de 2.100 millones de dólares al año y el porcentaje sobre sus ingresos se incrementaría al 8,6, prácticamente igual al resto. Los estados con la mayor contribución tributaria de los indocumentados son California, que tiene más de 3 millones de inmigrantes. Sin estatus legal con 3.199 millones de dólares, Texas 1.560 millones de dólares y New York con 1.102 millones de dólares que aportan los indocumentados a esto, a los impuestos. El estudio señala que si se aprueba una reforma migratoria, California recibiría en impuestos 454 millones de dólares más. Texas 156 millones de dólares más. Y New York un total de 247 millones de dólares adicionales. Los 11.740 millones de dólares en impuestos incluyen 7.000 millones en impuestos sobre la renta, 3.600 millones en tasas de propiedad inmobiliaria y 1.100 millones de dólares en impuestos sobre la renta. El ITEP señala que el informe se centra en los impuestos estatales y locales, pero que sus resultados serían similares a nivel federal. Una reforma migratoria integral reduce el déficit y generaría más de 450 mil millones de dólares en ingresos federales durante la próxima década, según este informe del, del 2010 del Congreso no partidista en los Estados Unidos. Es decir, este es referente a otro estudio. Finalmente, el ITED recuerda que en, en el curso de una deportación masiva de los indocumentados, Además de las pérdidas de los ingresos fiscales, las empresas del país, y esto es muy importante, sufrirían ante la pérdida de semejante número de clientes. Es decir, que cuando nosotros vemos este informe eh, puesto a circular ayer, actual de las cifras de impuestos que pagan los indocumentados, nos damos cuenta que realmente. Los indocumentados aportan de manera importante a la economía norteamericana y que realmente juegan un papel importante en términos de la base salarial en los Estados Unidos, ya que son trabajos que no hacen los trabajadores norteamericanos porque se dedican a áreas donde ellos no se ven interesados en involucrarse. Pero será. Hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.